Muy ¿Cómo bien, te va? ¿usted? Impecable. Bueno, bienvenido al ballet estable de este Sí, programa. es un viaje de ida. Es un viaje de ida, tal cual, no te podemos garantizar más nada a partir de ahora. Ni vuelta ni nada. Nada, nada. Hay un lugar del que no se vuelve este, ¿viste? Como dicen. Claro. Che, Lacho, nos vamos a meter un poquito con las tarifas, ahí a tu Sí, modo. áspero y necesario tema. Y sí, total. Hubo ahí como un avance de la sociedad, ¿no? Dentro de todo, me parece que pudimos ponerle nombre a lo que nos molestaba, que es el componente impositivo, y un poco estamos como pulseando a ver si le arrancamos Bueno, algo en esa materia al a ver, gobierno. no hay mal que por bien no venga y por suerte alguna vez empezamos a discutir impuestos, Sí, ¿no? totalmente. Hacía mucho que no se hablaba de ese tema y parecía que no existían y hubo que batallar mucho para que, y lamentablemente, como toda la Argentina, ¿no? En lugar de haberlo hablado racionalmente hace unos años, lo hablamos cuando tenemos la tarifa de luz en la cara y el cortador de la energía en la puerta. Entonces, Sí, empezás a totalmente. discutir los temas y a discutirlos mal, ¿no? Por supuesto, como se hizo toda esta semana, pero bueno. Por lo menos enfocamos ahí. Yo digo que sobre eso soy un poco optimista. Digo, bueno, por lo menos, qué No, sé yo. es una gran noticia, la verdad que Es una gran, sí. eso es inexorablemente una gran noticia. Sí, Mira, sí. déjame hacerte primero una mini reflexión Hágale. previa. Nosotros durante toda la historia, la Argentina hizo política social con las tarifas, ¿no? Están al punto de que le damos nombres, ¿viste? Le decimos que son derechos humanos, Ah, sí. que son derechos inalienables, tener agua, luz, gas. La cantidad de proyectos de eso que hay en el Congreso, no sé si viste. Eso está bien, eso entra dentro de la mitología. O sea, las tarifas son el precio de un producto de la economía que es la energía, ¿no? En toda la historia de la humanidad no había energía, la energía es algo relativamente nuevo. O sea, había energía, pero no la podíamos doblegar para usos domésticos y usos cotidianos. Eso tiene un costo, la economía lo entiende muy bien. Ese costo, esa energía se produce a través de la inversión, hay que invertir, hay que mantener los suministros y hay que pagar eso. Eso tiene un precio, se llama tarifa. No sé por qué no se llama precio como los pantalones o otra cosa, pero bueno, hasta ahí vamos bien. El punto es que la Argentina siempre quiso hacer política social con la tarifa. ¿Eso Entonces, significa qué cosa? y venderla más barata de lo que vale, desde el precio, con el objeto de aumentar el salario real. Si vos te fijas, la causa de esto no es otra que es el deterioro de la Argentina en términos de PBI per cápita en los últimos 70 años. Claro. Como éramos cada vez más pobres, la forma de disimular la pobreza era que otro no pague la luz, que otro no pague el gas. Es la ¿Ah? explicación que dio Cristina hace unos días. Pero por supuesto, Dijo exactamente, ¿no es cierto? pero es que eso es lo. Pará, a ver si me entendés. Por lo Es menos que fue honesta. supongo que vos conocés mi posición Sí, claro. respecto al régimen. Sí. Pero si algo fueron siempre, fue sincero. Sí, O sí, sea, no, y predecibles. El gobierno de Cristina entendía esto. sí. La forma de que la gente compre objetos, compre, tenga bienestar económico, era que no pague los servicios. ¿Está? Es un modelo. Ahora, ¿cuánto dura? Dura hasta que se te acabe el servicio. Sí, Es así de total. simple. O sea, ¿vos cuánto puedes dar gratis las cosas hasta que se te acabe el stock? Cuando le quedaste de stock, chao, listo, hay que fabricarlo de vuelta y hay que volver a pagarlo de vuelta. El cristianismo, yo no quiero ni hablar de la época acá, pero la realidad es que ellos disimulaban el no pago de los servicios por parte de la población a través de impuesto inflacionario, las ganancias de impuesto a las ganancias a los cartoneros, digamos, al mínimo, etcétera. Más el deterioro de servicio, que es una forma de pagarlo. Yo te cuento un caso O sea que clarísimo. en realidad te rapiñaban de todos lados. Pues yo te cuento un caso clarísimo acá en la fábrica. Yo en la fábrica pagaba muy poca energía, ¿no? Muy poca energía. Pero lo que me costaba abastecerme de energía eléctrica en los meses claves de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, me compensaba todo lo que no pagaba en el año. Claro. El grupo electrógeno, los movimientos de Claro. logística, el alquiler de frío afuera. ¿Me explico? O Sí. sea, cuando venía la boleta de luz, era una pavada, era una bicoca. Pero el alquiler del grupo no era una bicoca, No, el más vale. gasoil para ese grupo tampoco. Con lo cual, en la economía te quiero decir que las cosas se pagan. Ahora entramos en una época de sinceridad, pasémoslo de alguna manera, ¿no? Que el gobierno no lo está explicando bien. Porque el gobierno da la sensación que está rajuñando los cajones
cobrando energía y cobrando donde puede, cuanto más puede. Entonces la gente está muy confusa y muy angustiada porque no entiende que lo que paga es lo que consume. Está, y no queda claro que lo que está pagando es lo que está consumiendo. Lo que está, vos sabés que yo, esto me lo vas a poder clarificar vos, obviamente, bien. Yo pensaba, digo, esto será, esta demanda que hay de la sociedad será, no queremos pagar por la energía lo que vale, o nos estaremos dando cuenta que en definitiva nos la están cobrando más que lo que vale por los impuestos que le cargan. Bueno, ahí empieza el segundo punto. Entonces, el primer punto es, la cuestión está de sinceramiento. Porque hay, entre una cosa y la otra va la diferencia, entre un remedio de populismo y haber crecido un poco. Claro, a ver, el tema es este. Vos, la energía tiene un costo, no es cero y lo estamos aprendiendo, listo, okay. Lo del kirchnerismo no era real. Ahora, hay una actividad perversa. En las facturas de la energía, de luz, gas y agua, como se pagan sí o sí porque vos necesitás esos servicios, uh-huh, y porque los pagás a través de vía bancaria, los gobiernos hicieron la piolada. Es decir, ah, ¿sabes que vas a cobrar la luz? Cobramos un impuestito para mí. Y ahí se subieron... Pero que no es un impuesto a la luz. No es un impuesto a la luz. Es cobrame algo para mí. A ver, muy simple. Vos, el vecino me debe algo, yo te lo pongo en la de luz, y si el vecino no me paga, le cortan la luz. Pero, mire, pero más simple, mira qué simple, ¿eh? Sí, Nico me decía ahora, che, te dejo hablando solo en la radio, me voy a comprar una gaseosa del kiosco. Ah, ya que vas, tráeme a mí un alfajor. Claro. Eso te hace el gobierno, uh-huh, ¿ves? Uh-huh. Entonces, y ya que fue la empresa a los bolsillos a la empresa proveedora, a los bolsillos de los ciudadanos, el gobierno dijo, ah, cóbrame algo para mí. Entonces vos lo que no podías pagar es lo que dijiste recién, capaz que son los impuestos. La luz sí la puedes pagar. Ahora, eso es ilegal, ¿okay? pero es ilegal hasta desde el punto de vista, la teoría del impuesto en el derecho tiene que ver con que haya razón de imposición. Acá no hay eso, te está... No, acá no hay ningún tipo de razón, y aparte hay una cosa más agravante, que en algunos casos son percepciones, con lo cual, claro, estás obligando a que una persona le saque de prestado a otra para, uh-huh, dárselo al gobierno. Bueno, claro. ¿Okay? O sea, obligue a otra a prestarle al gobierno. Con lo cual, esto se desmadró. La provincia de Buenos Aires es la madre de todo el asunto, porque donde más se bandearon todo lo que no cobraban de la supuesta coparticipación federal, lo querían pretender cobrar las tarifas, claro. Y por eso hicieron el desastre que hicieron. Se subieron los municipios, se subieron las provincias, y el gobierno nacional, con algún atino, le dijo a la provincia, che, muchachos, ¿por qué no bajan el impuesto? Creo que eso es, está todo mal, porque está hecho ex post. Esto debe haberse hecho ex ante. El 11 de diciembre del 2015 debe haber dicho, che, las tarifas son un regalo, tienen que valer tanto porque la energía cuesta tanto, voy a llegar de esta manera, en el medio no puedo cobrar impuestos, muchachos. Por eso, acá intentaron acostarnos, esa es la realidad. Absolutamente. Sí, si no hubiera habido protestas, nos acostaban. Bueno, ahí va, por eso es tan importante protestar. No, pero sin lugar a dudas. Ahora... Y hay un agravante adicional. Yo, cuando empezó todo el tema tarifario, en el 2015 le consulté a todos mis amigos que están en el exterior cuánto pagaban ellos por tarifas. ¿Tá? ¿Cuánto un pibe que le va, ajá, bien en Estados Unidos paga por luz, gas y agua? ¿Cuánto un pibe que le da más o menos en Costa Rica paga luz, gas y agua? ¿Cuánto uno en República Dominicana? Me contrataron de casi todos los países, ¿no? Siempre por las redes tenés algún, uh-huh, conocido. Y el promedio, claramente el promedio, o sea, te diría que el valor más alto, no el promedio, es el 10% del salario. Mira. Con el 10% del salario industrial, vos deberías tener luz, gas y agua tranquilamente. Y lo cual es razonable, porque, uh-huh, los otros 30 son la educación y te queda el 60 para el resto, para una familia de clase media, ¿no? En los países donde se paga la educación, etcétera. Ahora, este 10% acá lo estamos excediendo. Claro. Y lo peor es que lo excedemos con incertidumbre. Uh-huh. No es casual que desde que empezaron las tarifas se haya frenado la actividad comercial y económica. ¿Por qué? Porque la gente dice, pará, me llegó hoy 2 lucas de luz, 4, 5, y no sé cuánto viene el gas. Claro. Por lo tanto, ¿cuál es mi actitud? Y por la duda no salgo a comer, ni al cine, ni a nada, porque no sé con qué me encuentro. Sí, sí, más vale. Ese no sé con qué me encuentro, mm, es gravísimo. Ahora, el gobierno que empezó vendiendo en el discurso, no sé, yo soy honesto, te digo la verdad y todo eso, ya no sos la primera persona que me marca esto. Allá hablábamos antes de ayer con Jorge Giacobbe y dice lo mismo. El gobierno te está pidiendo un esfuerzo, pero no te está dando lo que te tiene que dar a cambio, que es claridad. ¿Cuánto esfuerzo vamos a tener que hacer? Bueno, yo creo que lo saben. Lo que pasa que no te olvides que en el medio estamos en un contexto de déficit fiscal
y que los tarifazos venían muy bien en materia de recaudación. Claro. ¿Está? Hay empresas que cobran el 6%. El 6% de 200 pesos no es nada, y el 6% de 2.000 sí, es 10 veces sí. Eso. ¿Está? Ahora mínimo renuncien al porcentaje en la diferencia que va entre el 20 y, entre 20 y 200. Pero no se plantee. Yo creo que hay que hacerlo. Ya que estamos, hagamos el concepto. Las provincias y municipios no pueden cobrar impuestos sobre tarifas, punto. Sí. Y Nación debería hacer el esfuerzo de bajar la tarifa al 10.5. Sí. Debería hacerlo como al 10.5, decís, claro. No, a un medio IVA. Uh-huh. ¿Está? Que es la alícuota normal de la Argentina. La Argentina no puede tener un IVA del 21. No somos un país para alícuota de España. No. Ahora esto es más bien política, el gobierno le tiró la bola de nieve por la cabeza a gobernadores e intendentes, pero sigue haciendo el ole respecto de su 21-27, ¿cuánto es? Sí, 21 y 27 en la industria, ¿no? Claro. Y en el comercio. Pero aparte, la respuesta de los intendentes fue patética, ¿no? O sea, lo que yo escuché de Urtubey no lo podía creer. Subió todos los impuestos y saliendo como una monja descalza que nunca había cobrado impuestos sobre las tarifas, ¿viste? Realmente son... Sí, son todos. En general yo veía a Santa Fe lo mismo, ¿viste? No, bueno, Santa Fe ni hablar. Inviable desde todo punto de vista. Uh-huh. Y salió Lipsi como siendo casi un poco más que... le daba el pañuelo, ¿no? Sí, acá lo mejor que nos puede pasar es que pierdan todos y entonces dejen de cobrar los tres distritos, sí, yo creo, ¿no? Que, a ver, me gustaría... Siempre vos sabés que soy partidario de normas generales. Sí. Acá hay un gran ausente en todo esto, que es la justicia, ¿no? Ah, sí, total. O sea, es cierto que las cortes y el sistema nuestro no funciona si no hay, una demanda puntual, uh-huh, etcétera. Pero bueno, puede ser 2.200 demandas contra los municipios. No. O 24 contra las provincias. Yo creo que hay momentos que tiene que actuar un poco de oficio, si de alguna forma se pudiera. Claro, sí, no puede, pero... Porque es imposible, si no, ¿entendés? No puede, pero por lo menos dejar ahí la idea de jurisprudencial, pero, de que a cosa como esta yo voy a decir que no. Habría que consultar a un abogado, pues yo entiendo que no pueda, pero déjame hacerte una... No puede, pero la Corte podría permitir que corra sangre en las veredas violando la Constitución Nacional. No. Y en algunos casos en materia fiscal, los municipios y las provincias están haciendo uh-huh. eso. Sí, seguramente. Entonces, no sé, creo que la situación argentina es demasiado crítica, más allá de esta coyuntura, ya lo hemos dicho, pero Argentina viene con un deterioro profundo en los últimos 50 años, 70 años te diría, profundo, no tiene visos de parar, quizás lo de Macri sea una suerte de descanso de escalera, ¿no?, en esta caída, pero no vemos que... ¿Por qué? ¿Por qué decís esto, che, del descanso en escalera? Y, ¿viste cuando una escalera... Un rellano, sí, pero ¿por qué? Porque no tiene la caída que tiene el kirchnerismo y que da alguna esperanza de que suba, pero no creo que cambie el sentido. Pero lo que estás queriendo decir es después vuelve un populismo... Vuelve la caída. Vuelve la caída, vuelve un populismo, sí. Esto no se sostiene. A ver, lo demanda la sociedad, vos lo ves ahí enquistado culturalmente. No, yo no veo demanda de la sociedad del populismo, lo que veo es un terrible temor de la dirigencia para sacar el populismo. Ah, bueno, pero entonces por eso hay que empujarlos a que lo hagan. Sí, yo tengo mucha esperanza en la sociedad, yo no estoy... Ahí va, seguro, bueno, en eso estamos de acuerdo. La gente está loca, ¿eh? Ahora hay que arrinconarlos a que revean el 21-27% de IVA y que en todo caso se siente la política y discuta de dónde carajo lo va a ahorrar. Pero seguro, y aparte hay una cuestión, digamos, no menor. ¿De dónde está dicho que un IVA del 15 recauda menos que el 21? ¿Vos estás seguro de eso? Claro, bueno, totalmente. Ellos te dicen que no. No basaron toda su reforma impositiva contándonos que en la medida que sacaban impuestos, impulsaban la actividad. Sí, a ver, sí, pero en la reforma impositiva no hay ninguna baja de impuesto importante. No, ahí leí un informe de IARAF que dice que es la... Es patético el informe, sí. Sí, pero dice que es la más grande, ¿no? ¿En cuánto le daba porcentaje? No lo tengo abierto acá. A ver, hay el IARAF, ahora no me acuerdo bien, pero si querés para la próxima lo comentamos, pero para que baje medio punto, o para tener una estructura, perdón, para que baje medio punto, la presión tributaria necesitamos como 5 años. Sí, sí. No, sí, pues sí, es una cosa increíble, ¿viste? Y, sí, y ni te cuento la de los gobiernos. Te voy a dar el dato correcto para no decir una cosa, pero ronda por ahí. Y la realidad es que muchas provincias aprovecharon para aumentar ingresos brutos. Eso es totalmente. Arrancaban de un máximo más alto. Una vergüenza. El otro día planteamos una idea
anunció con bombos y platillos este amigo Larreta, ajá, que bajaba o sacaba el ingreso bruto del crédito hipotecario, ¿no? Sí. Pero si lo pensás, ¿qué hizo el ingreso bruto del crédito hipotecario? Sí, nunca debió haber estado. Totalmente. Vidal anuncia con bombos y platillos que saca un impuesto que estaba en las tarifas de la época de la dictadura, ¿no? Vidal viene de... El argumento, discúlpame Nico, es porque era de la dictadura. Entonces devolveme 1983, 1984. Pero totalmente, totalmente. Vidal viene de que no nos convenció a nadie su aparición de la semana pasada, a media tinta, diciendo revisá vos lo que tendría que haber revisado yo, y si encontrás un cargo injusto, anda a quejarte. No, realmente... yo creo que lo que dijimos en algún momento de la charla es claro. Pensaron que pasaba y no pasó. Claro, pensaron que pasaba. Zorros y le salió mal. Sí. Pero bueno, por suerte no pasa, digamos. A mí me alegra que no pase. Sí, no, por supuesto. Y lo que me fastidia es que esto le da pasto a los tipos que generaron este quilombo. Uh-huh. Bueno, fíjate, yo no entiendo nada de política, pero es como un error, ¿viste? Pero ahí la sociedad es como que también empieza a verlos y decir, proponeme cualquier cosa menos la locura de Cristina de volver al, cuando quiere volver, al 10 de diciembre de 2015. Sí, bueno, ahí te das cuenta. ¿Vos te das cuenta que hay una madurez en la sociedad que supera a la política? Bueno, completamente. Entonces, eso es celebrable. Vos marcabas en la charla del otro día, y me parece muy atinadamente, esto de que una de las habilidades del gobierno venía siendo que recaudaba más con los aumentos, pero nos decía, los malos son los empresarios, porque en definitiva es culpa de las empresas que esto aumenta. Exacto. Ahora, me parece que hay que aclarar otra cosa, que la vorágine de todo esto pasó confusa. ¿Cuánto de lo que tenía que cobrar antes la empresa cobraba igual por medio del subsidio? Bueno, es que no, a ver, acá hay una enorme confusión. No es que, a ver, fácil, la cuenta es relativamente fácil. Las tarifas aumentaron cero en 15 años y la inflación aumentó 1.300%. Entonces, uh-huh, lo razonable es que la tarifa tenga un aumento de 1.200%. Sí. No es que el gobierno le pagó la diferencia. Porque si le hubiera pagado la diferencia, debería haber invertido. Claro, bueno, y por eso, por eso. Que no es cierto. El gobierno compraba el gas afuera y lo distribuía Metrogas. Ahí va, pedazo de aclaración. El subsidio no iba a salvar la diferencia en la empresa. Por eso la decadencia. Iba a ser el propio negocio comprando el combustible. ¿Dónde está el subsidio? ¿Dónde está el subsidio? El subsidio es que comprabas gas a precio internacional y lo vendías, lo rematabas adentro. Claro. ¿Está? No es que le decías a la petrolera, sí, tomá el precio internacional, fabrica gas y vende lo barato, ¿no? Pues si no, se puede hacer un negocio extraordinario. O sea que llamarlo subsidio también esconde o demuestra, digamos, una tremenda habilidad comunicacional del gobierno anterior. Absolutamente, es derroche. Es derroche, no es subsidio. Es mal negocio. Y aparte, una cosa no menor, la sumatoria de los subsidios económicos de la época acá es 100.000 millones de dólares. Uh-huh. Que esas cosas de la matemática, de la casualidad, es el valor actualizado del Plan Marshall. Mirá. El Plan Marshall fueron 13.500 millones de dólares en la década del 50. Si lo traes acá, son 97.000. Es decir, que nos tiramos un Plan Marshall a la basura, con lo que Europa se reconstruyó. Y bueno, uno te levanta, el otro te hunde, literalmente. Pero con lo que Europa se reconstruyó, el peronismo generó más pobres. Sí. Es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Es una habilidad, yo creo que lo estudias en Harvard y los pibes no entienden nada. Sí, sí, lo deben estudiar, ¿eh? Es una habilidad alucinante del derroche. Sí, sí, pero sí. La palabra, lo que hicimos, es muy correcto. La palabra correcta es derroche, no subsidio. Claro, eso, ¿no? También. Ahora, ¿cómo, digo, pasó, cuánto tiempo hace que venimos en este proceso, teóricamente, desde que asumió Macri? 2 años, y todavía estamos tratando de entender. Bueno, pero porque, a ver, hubo un manto de un ocultamiento comunicacional del gobierno patético. Claro. O sea, no podemos tener a mí no me gusta un gobierno que gobierna en base a la encuesta y lo que da la encuesta lo camufla con un saumerio y el arte de vivir, ¿viste? Todo sí. Bien, pero la política económica es otra cosa. Uh-huh. Se basa en realidades, las realidades duelen, no duelen, es otra. Resolverlo eso en el psicólogo, pues no puede ser en el anuncio de la política económica que se trate de ser morigerado, no digas esto que duele, esto uh-huh. que se ofende, esto que se asustan. Y al final tenemos este pelote, que pusiste la tarifa del precio que tiene que estar, te diste cuenta que la gente es pobre y no la puede pagar, y esa es la madre de la discusión, que le pasa a la Argentina, que la clase media no puede pagar la luz,
¿no? Ese debería ser sí. el enorme problema. Sí. Y estamos aclarando que en el fondo, al final, no eran tales cosas como tarifas, sino un supermercado de impuestos. Bueno, totalmente, ¿sí? Porque eso es lo que me enojó a mí, la perversión de que te digan, vos no querés pagarlo lo que sale. Claro. No, pará un poquito, yo no pago lo que sale, la luz. Claro. No. Cobrame el neto y si no me alcanza, vemos. Claro. Y en el medio, bueno, hay una parte de mucha gente que hace todo un alarde de la gratuidad y que sí. Agrega confusión, ¿no? Sí, no, agrega, no agrega ningún tipo de solución al problema. Eso sin duda. Che, Lacha, me salgo un poquito del tema de la charla, pero aprovecho que te tengo ahí y contame un poco qué pasa con el dólar y con el Banco Central, que vuelve a aparecer ahí vendiendo, pero mucho. Mirá, yo cuando... ¿Viste? El que se quema con leche ve una vaca sí, llora. Claro, sí. Bueno, ¿no? El que chocó con un iceberg ve un cubito y... Tal ¿no? cual. Entonces, Argentina chocó varias veces con los icebergs. El iceberg peor de la política económica, no hay otro peor, que es la huida del dinero. Uh-huh. Cuando la gente deja de confiar y de demandar dinero. Hay explicaciones técnicas que son salidas de fondos, bla, bla. La realidad es que estás vendiendo... la gente se desprende del billete local para comprar el billete extranjero. Y claro. Eso se llama huida del dinero. Y el gobierno debería tomar muchas cartas en el asunto. Este tema no es menor. Eso no es desconfianza, digamos. No es para justificativos pavotes. Uh-huh. y respuestas de autoconsolación. No, esto es realmente un problema muy serio. Si después no es huida del demanda, de huida del dinero, bueno, listo. Está bien, te asustaste. Yo prefiero ser sobreactuar el susto que chocarme con el cubito, ¿viste? Claro. Entonces, uh-huh. Creo que en este sentido el gobierno no sé si está tomando debida nota de que en dos días venda tanta plata, ¿no? Uh-huh. Hoy no sé cuánto terminó, pero ayer fueron 1.400 millones de dólares. Sí, otros 1.000 hoy entiendo, no sé, más o menos. Realmente son números muy importantes y hay que notarlo. En realidad la demanda de dinero viene cayendo desde enero, que era cuando debió aumentar, empezó a caer, y estos sustos realmente son para tenerlos muy, muy, muy en cuenta. Históricamente, de estas situaciones se salía con anuncios económicos. Ajá. ¿No? Acordate, sí. La vieja época de los plan... La cadena nacional y el ministro anunciando un plan de algo. Ahora no tenemos ese formato, tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Del kirchnerismo, que no teníamos uh-huh. ministro de economía, ahora tenemos, en lugar de no tener uno, tenemos seis y no sabemos cuál de los seis es. Uh-huh. Y no tenemos tipos que estén viendo el bosque, ¿no? Y yo creo que es hora de poner un equipo económico o empoderar el que está, no hablo de nombres, no importa, los nombres sí, todos, sí, no sí. Me interesa. Pero es desorientación en serio. Sí, uh-huh. y da mucho temor, honestamente, que no veas que una tarifa, que la luz no puede ser el 20% del sueldo, y que no veas que te fueron 2.000 palos en dos días, epa, viste. Sí, yo barbas en remojo, ¿no? Prefiero claro. Pensar que lo vieron y no nos lo querían contar, pero eso ya los vuelve tipo peligrosos. Entonces, sí, pero a ver, de vuelta. Bueno, en cualquier caso. La cuestión de menospreciar la capacidad del público, sí, un sí. público como la Argentina que sabe de economía. Sí. Te hago una pregunta, vos habla con cualquier tipo sí, de sí. cualquier barrio, de cualquier uh-huh. clase social, no interesa. Preguntarle si regalar a la luz no es un delirio. Tú sí, dices que sí. Sí, sí. Y te dices, che, pero mira que salir de esto cuesta. Y pero obvio, ¿cómo no va a querer que cueste? Sí, sí, y cualquiera que está colgado, en todo caso lo que le pasa es que tiene un tema con los valores, pero sabe que le está robando, ¿no? Pero que está yendo a buscar lo que le corresponde gratis. Y la gente entiende que no puede haber en los bancos la fila de los planes que hay. Uh-huh. Y sabe que eso no está bien y que hay que hacer algo. Ahora, que tenemos un miedo al algo, un miedo a anunciarlo, bueno... Sí. Te pasa lo que te pasa, uh-huh. cuando salís no sabes cómo explicar las cosas más normales y más comunes de la economía. Seguro. Ahora, lo que no sé si preguntarte es si este 20,83 en el que terminó el dólar te parece un número razonable o aparte te parece otra cosa porque eso golpearía contra la inflación. Mira, ¿sabes lo que no me parece razonable? Los números razonables son los que fija el mercado siempre, ¿no? Razonable en función de las circunstancias y las condiciones de mercado. A mí lo que no me parece razonable es que queriéndolo frenar en 20 vendan 2.000 palos y se le vaya 21. Claro. Entonces, viste, pusiste dos arqueros y te comiste 5. Uh-huh. Entonces algo falló cuando tu objetivo era cero, ¿me explico? Entonces,
te hago un ejemplo futbolero. Sí, 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 sí. Le pusiste 8 defensores, 2 arqueros, te comiste 5, negro, sí, algo, sí, algo está andando mal. Y ahora viene cómo esto repercuta en la inflación, digamos, o estas variaciones tan pequeñas, sí, te parece que no. Un poco en la inflación y por más que nada en el nivel de actividad, porque empieza a claro, frenar operaciones. Sí, ¿a qué precio te vendo? No, deja, no, no me vendas, veo mañana, déjame, espera que pienso y ahí sonaste. Entonces, sí, sí. No hay nada peor para la economía que la incertidumbre. Lacha, muchísimas gracias por la charla y nos volvemos a escuchar el jueves. Dale. Dale. Abrazo grandote. Chau, chau. Era Gustavo Lázari, economista.